Firman convenio interestatal denominado Pacto San Miguel los gobernadores de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Un hecho histórico que aseguraron no lleva ningún mensaje oculto, pese a que ninguno es del partido de Morena, puesto que dijeron que la puerta queda abierta para cualquier partido y para que más estados se sumen. Fue San Miguel de Allende la tercera reunión de estos tres mandatarios y por ello fue esta ciudad testigo de este primer trabajo de coordinación entre estados de la República Mexicana, que tuvieron la visión de que en lugar de competir entre ellos, unieran fuerzas para hacer de esta región centro-occidente la más fuerte y consolidada en el ramo industrial de conectividad y seguridad. El objetivo es muy claro, ¿no? Reunirnos, tener una planeación, una visión a largo plazo como región, como nos vemos, y generar proyectos que nos permitan trabajar en conjunto. Si le va bien a Querétaro, si le va bien a San Luis, si le va bien a Aguascalientes, si le va bien a Guanajuato. Y tenemos que entender esa parte, que como región, si nos hermanamos, nos puede ir bien a todos. En las reuniones, los gobernadores han contado con la presencia de especialistas como Eduardo Sojo Garza Aldape, quien ha hecho un análisis muy puntual de la región y de cada estado para detectar puntualmente sus fortalezas y debilidades en lo individual y en conjunto, el cual fue presentado este día a manera de resumen, resaltando que la apuesta de la región debe ir en el siguiente orden: combate a la pobreza con educación y así mejor producción, y que esto genere mejores salarios y así disminuya la inseguridad. Pues si bien ha crecido un porcentaje del 4 al 12% como región en lo económico, también se encuentran entre los 10 estados más corruptos del país y su nivel de inseguridad está por debajo de la media, pero sí muy cerca de esta. Me sorprende, por ejemplo, cuando vemos cómo se ha incrementado la participación en la actividad económica de una región de 4 estados, que representaban menos del 9% en el 2003 y cómo se fue incrementando de manera muy importante. Pero sobre todo me llama la atención que todo este crecimiento está basado en economía formal. También han crecido mucho los empleos formales, empleos asegurados, y me llama más todavía la atención que tiene que ver con este proceso de inserción a la globalización. En atracción de inversiones y en exportaciones ha sido un desarrollo bien importante y de igual manera este crecimiento se refleja en disminución de la pobreza. Pero como ya lo decíamos hace un momento, pues no estamos, yo creo que en la región en el lugar que quisiéramos estar. En el PIB per cápita, por ejemplo, que es una de las medidas de desarrollo y de bienestar de la población, apenas estamos arriba de la media. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos por mejorar ahí. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para disminuir la pobreza extrema, que sea esta la región de menor pobreza en el país. Y todo esto, y con ello la inseguridad. En esta primera aproximación, porque lo que es un trabajo apenas que estamos iniciando, yo diría educación, y que esta educación se refleje en mejores niveles de productividad para que también le permita a esta región tener salarios más altos y que ese incremento en los salarios y en la educación también nos lleve a disminuir la pobreza. Yo así lo diría, y la inseguridad. Aunque el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, no quiso reconocer que él inició con los acercamientos para lograr este acuerdo de colaboración, sus homólogos reconocieron que aunque un proyecto como este se planeaba desde el sexenio de Vicente Fox, fue hasta ahora que se retomó por iniciativa de Sinué, pero que no hay nada que quieran decir, pese a que 3 de los 4 firmaron en contra de que el gobierno federal quiera designar superdelegados. Ni 4 fantásticos, ni mandamos mensajes, es simplemente reunirnos para trabajar en conjunto en favor de los habitantes de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Querétaro y de Guanajuato. Pero esta reunión se hace a una semana antes de que el presidente electo tome protesta. Sí, pero no tiene, al contrario, ¿no? Estamos en totalmente, lo dijimos muy claro en nuestros mensajes, queremos que esta visión sea incluida en el Plan de Desarrollo Nacional. A nosotros nos interesa que al presidente le vaya bien para que al país le vaya bien. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nos vaya bien a todos. Es una visión que se tiene, firmamos los gobernadores de Acción Nacional, es un tema más con el partido, donde simplemente lo que hacemos es ese compromiso de trabajar en conjunto, con coordinación, no con subordinación, y es importante señalar, ¿no?, que lo que nosotros planteamos en esa escrito, en esa carta, es precisamente de trabajar en conjunto, pero sí respetando la soberanía de los estados, y sobre todo dejando muy en claro que hay responsabilidad del gobierno federal en cuanto a los delitos del fuero federal, en cuanto al combate al crimen organizado, y hay responsabilidad de los estados en cuanto a los del fuero común, como hay responsabilidad de los municipios en el tema de prevención. Es simplemente en esa carta dejar en claro que trabajaremos en coordinación, no en subordinación. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Ana Barrón.